ellos van juntos al bosque y ven una araña. ¡Qué extraño! La araña salta a la mano del bebé y se convierte en Spider-Man. Su mano dispara tela de araña a todos. ¡Oh, no, no! En lo del camino tropieza y cae. Ellos no quieren jugar. Que lo ayuda. ¿Cómo salgo del agujero? Usa tela de araña. Él es Spider-Man. Ellos pueden escapar del agujero. Thank you. El bebé tiene un juguete y lo quiere compartir con sus amigos. ¡Oh, no! El lobo del juguete, él quiere conseguirlo. El lobo asusta a todos. Esas flores, ¿quién las robó del jardín? Ella está triste llorando y una sombra ve pasar. Hay huellas en el suelo, hay animales aquí. Oh, eso es un gusano hambriento. El gusano los persigue, ellos se asustan y corren. El policía viene para poder ayudarlos. El gusano hambriento se come todos los árboles. Se convierte en un gusano gigante. Ellos se escapan rápido, el gusano los persigue. El bebé está atrapado, el policía lo ayuda. Él hace que el gusano se convierta en capullo y luego en una mariposa. El bebé juega y duerme, el gusano tiene hambre. Se escapa del juego y su hermana lo ve. Ellos corren muy lejos y el gusano los persigue. Le tiran los juguetes. El bebé lanza manzanas hacia el gusano hambriento. Él se las come y se vuelve gigante. El gusano los persigue y va en busca de comida. Se muerde su cola y se va. A pescar un pez más, atrapamos muchos peces. El teléfono suena por ayuda, papi necesita irse. Mi papá es policía, o el lobo aparece. El lobo salta, quiere robarse a mi pez.
Estoy asustado, pido ayuda a mi papá. Papá, detecta una falsa alarma, rápidamente regresa. Papá, de la señal de ayuda, mi papá es policía. El lobo roba el pez y trata de escaparse, pero papá viene y detiene al lobo. El lobo se cae, el pez se resbala, papá atrapa el pez en el canasto. El lobo se asusta y se escapa, mi papá es un buen policía. Tenemos muchos dulces coloridos, pero el lobo viene y se los quiere llevar. Se lleva todos nuestros dulces y hasta se lleva los globos. Ayuda, por favor, policía, ven aquí. Papá revienta el globo para detener al lobo. El lobo se cae y las paletas caen. Papá atrapa las paletas y atrapa al lobo en una red. El lobo lucha y grita, mi papá es un policía. Su familia juega unida, ia, ia, oh. El bebé elige su rol, ia, ia, oh. Y eligen a papá para jugar a la princesa. Juntos hacen que papá se vea muy bonito. Pon lápiz labial y peínalo, ia, ia, oh. Papá se prueba todo tipo de vestidos, ia, ia, oh. Oh, este es el vestido de la bruja, ia, ia, oh. Prueba un vestido y otro. Papá se ve como una princesa. Papá se ve muy guapo, ia, ia, oh. Oh. Ellos no tienen papel de dibujo, ia, ia, oh. Quieren probar el maquillaje de mamá, ia, ia, oh. Dibujan en silencio la cara de papá. Papá sigue durmiendo muy profundamente. Mamá está en casa, huyamos, ia, ia, oh. Mamá ve maquillaje en el piso, ia, ia, oh. Papá se despierta y ve su cara, ia, ia, oh. Con una peluca, uñas, postizas y vestido, como una muñeca, saben que el bebé lo hizo. Es divertido hacer bonito a papá, ia, ia, oh. Yes. Oh, oh. El bebé y su madre van al supermercado. Allí hay una tienda de globos y el bebé corre. Mami va a buscarlo, usa la escalera mecánica, pero el lobo está detrás de ella y tiene un mal plan. Viene y le recuerda al bebé que no haga esto. Van a comprar dulces y bajan por la escalera mecánica. El lobo quiere dulces de colores, se los lleva y corre.
zapato se atasca, es el monstruo de la escalera. El guardia de seguridad viene y defiende la escalera. El lobo ha sido capturado, ellos devuelven sus caramelos. Vamos a jugar a la playa. No te olvides de poner protector solar. Pero dije no lo necesito y corrí bajo el sol. Vamos a jugar al fútbol en la playa. Rojas, pero no tengo miedo y sigo jugando. Oh no, mi piel se enrojece y empiezo a sudar. Corro a la tienda para evitar el sol. Me llevo la camisa de mi amigo para cubrirme, pero mi piel me duele y está muy roja. Me quemé con el sol, mi amigo. Llama, no olvides aplicarte protector solar. Me baño en una gran piscina inflable. Mi amigo se baña en un pequeño lavabo. De pronto mi piel se enrojece y siento dolor, porque no le pasa nada a mi amigo. Además, mi piel se vuelve caliente y dolorosa. Mi amigo me empuja a la sombra y me aconseja: no olvides aplicarte protector solar. Wow.
Mamá y el bebé van al parque. Mamá ve un collar que le encanta, pero ella no tiene dinero suficiente. Oh, esa es una mujer rica y ella compra un gran diamante. El bebé ve a su madre triste y se va. Él quiere regalarle un bonito collar. El bebé encuentra caracolas coloridas. Él sabe cómo usarlas para hacer un collar. Añade las perlas, se convierten en un hermoso par de pendientes. A su madre le encanta. Tiene collar y pendientes y todos están celosos. Mamá y el bebé caminan por la calle. Un auto pasa cerca y lo salpica con agua. El vestido de mamá está sucio. Mira dentro de la tienda. Hay una mujer rica allí. Ella lleva un hermoso vestido, pero su mamá no tiene dinero para comprarlo. El bebé quiere hacer un vestido para mamá, como de princesa en un cuento de hadas. Flores y colores, él las coloca en el vestido de mamá. Se ve tan brillante, a su madre le encanta el vestido floral. Ordenar juntos la...
un monstruo. Ella quiere huir lejos de aquí. Ella descubre el secreto del monstruo. Él es un príncipe con una maldición. La princesa ayuda al monstruo a encontrar un antídoto, pero son descubiertos por la bruja. Juntos derrotan a la bruja y rompen la maldición. Oh, sí, el monstruo se ha convertido en príncipe. Dueño del local, quiero el más hermoso estilo. Cantemos que esperemos por el nuevo peinado. Oh, Dios mío, porque mi cabeza está calva. Quiero otro peinado, uno más hermoso. Ok, probemos con el peinado del bowl. Ok, el corte de bowl te sentará. Otro amigo viene y me aleja. Él es un peluquero perfecto. Seca mi cabello, pero se mete en problemas. Todo está bien, hagamos el peinado. El cabello corto es hermoso, me gusta. Ahora ponte tu maquillaje y vestido. Camino en la alfombra como una princesa. Cocinamos, pasa y se sala, colocó en la caja, pero me cayó y se vuelca
y hermana juegan en la arena. ¿Quién puede construir el más alto castillo de arena? Hola, 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 hola. El castillo cae. Construyamos un castillo de arena. Usemos una tabla de surf para prevenir las olas. ¿Olas? 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 El castillo cae. Las olas no pueden derribar nuestro castillo. Me deslizo y caigo dentro del castillo. ¿Olas? 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 Hola, hola, el castillo cae. Mi hermana y yo peleamos por muñecas. ¡Oh, no, no! La muñeca se rompió. Muñeca, 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 muñeca rota. Probemos usar cinta para unirla. Reparemos juntos a la muñeca. ¡Hurra! 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 Divertido es aquí. ¿Dónde están los dientes del autobús escolar? Busquemos dientes nuevos para el autobús. Los sustituyo por los dientes de vampiro. Está bien. Escolar dan mucho miedo. Busquemos dientes lindos para el autobús. Los sustituyo por los dientes de papel. Está bien. Un autobús divertido está aquí. Los dientes del autobús escolar me impresionaron. Busquemos dientes nuevos para el autobús. Los sustituyo por dientes de topo. Está bien. Un autobús divertido está aquí. Los dientes del autobús escolar están rotos. Busquemos los dientes del autobús. Los sustituyo por dientes de hierro. Está bien. Un autobús divertido está aquí. Los dientes del autobús escolar desaparecieron. Busquemos los dientes del autobús. Yo sustituyo tus dientes reales. Eso haré. Ha 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 ha